Vamos a cambiar de tema, vamos ahora al aspecto internacional. ¿Qué es lo que sucede? Todas las significancias que tiene y cómo impacta esta guerra, que ya lo vemos con aumento de combustibles, bueno, distintas situaciones con los commodities y demás. Hay una situación a nivel global muy importante en cuanto a cómo afecta al mundo globalizado esto que está ocurriendo justamente en Rusia, Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania. Estamos en contacto con Gonzalo Fiorebiani, quien es magíster, doctorado en Relaciones Internacionales, porque además en las últimas horas Rusia pidió a China equipamiento militar para apoyar, bueno, esta avanzada. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es lo que significa hasta ahora China en una posición allí como neutral? ¿Cómo te va, Gonzalo? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarte y un saludo a toda la audiencia también. Bien. Bueno, ¿qué significa este pedido de Rusia a China? Bien, hay varias lecturas, varias interpretaciones al respecto. Por un lado está la lectura que asegura que Rusia no le está yendo bien en materia militar, de acuerdo por lo menos a sus expectativas dentro de Ucrania, y por eso está solicitando la ayuda militar de China. También se estaba rumoreando en las últimas horas que tropas bielorrusas ingresarían al combate, por lo cual esta es una lectura, ¿no? La otra es que lo que hace Rusia al pedir el ingreso de China, además, no es solo pedir apoyo militar chino, sino también pedir que de alguna manera China se involucre en el conflicto mediante no solo apoyo militar, sino también apoyo económico y apoyo político, que haría que Rusia no se sienta tan aislada en la comunidad internacional como viene sucediendo en las últimas semanas a partir de todas las sanciones económicas impuestas por Occidente, ¿no? Creo que esos serían los dos escenarios más plausibles por estas horas. Dudo mucho que China efectivamente ingrese a la contienda con envío de tropas, con algún tipo de participación estrictamente militar. Lo más probable es que China siga con algún apoyo económico, puede doblar, redoblar un poco el apoyo político, pero no creo que un país con la tradición política y en materia militar, de neutralidad, de paz que tiene China, se involucre de manera militar. Claro, porque eso, ¿qué sería? Sería una demostración realmente muy importante, ¿no? Un cambio de fichas, como se dice, un cambio de posicionamiento de China que no es menor. No, por supuesto, que China se involucre en la contienda activamente y con tropas sería ya hablar de una confrontación ya diferente, casi una especie de guerra mundial en algún punto, porque bueno, China hoy junto a Estados Unidos son las dos principales potencias del mundo y se está librando acá otra disputa. China con Estados Unidos viene librando otra disputa paralela a lo que tiene que ver con Rusia y Ucrania. China es un país que a su vez tiene disputas territoriales hacia adentro, por esto también lo toca de una manera importante. China tiene algunas provincias que tienen pretensiones autonómicas, secesionistas, como la provincia de Xinjiang o como Hong Kong, el Tíbet, tiene otra situación muy particular con Taiwán, claro. Es decir, tiene sus propios conflictos territoriales, por eso sería extraño pensar que se involucre en esta guerra abiertamente. Además, China tiene una disputa aún latente en el mar de la China Meridional o en la zona en la zona del Indo-Pacífico, donde el año pasado se viene de firmar un tratado entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, el AUKUS, de defensa contra China, o sea, para contención, entre comillas, a China, ¿no? Entonces, sería ya involucrar toda una serie de potencias geopolíticas en el conflicto. Gonzalo, con respecto a este pedido de ayuda, ¿es porque no se está dando lo que se dio o lo que esperaba Rusia o porque en definitiva quiere sumarlo a este conflicto? Bueno, creo que, como te decía antes, los dos escenarios son esos, que lo quiere sumar para tener otro apoyo más político, económico en el conflicto, quiere traer a China a la cancha, o que efectivamente militarmente las cosas no están saliendo como Rusia creía. Por un lado, esta es una posibilidad. Rusia tenía pensado probablemente tomar Kiev unos días antes del momento en el que estamos ahora, ¿no? Pensaba tomar Kiev por lo menos 10 días iniciada la guerra. Ya vamos para más de 15 días de guerra, es decir,
y todavía parece que esta situación está un poco lejos, por lo cual militarmente no está saliendo tal cual Rusia esperaba por una serie de cuestiones, ¿no? Sobre todo porque si bien hay un poderío militar claro de Rusia, tampoco puede avanzar absolutamente al 100%, teniendo en cuenta el costo que esto tendría en civiles, en infraestructura, pero sobre todo en civiles, y que nadie quiere anexar o gobernar ruinas, ¿no? Entonces Rusia también tiene pensado de alguna manera avanzar de otra forma, pero que hoy no está dando los resultados militares esperados. Gonzalo, como siempre, muchas gracias para Contralor Federal. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes y a disposición. Hasta la próxima. Hasta luego.